Y bueno, hoy no ha podido ser en vivo y en directo, que nos hubiera gustado, pero lo que sí vamos a proyectar es el corto que grabamos aquel día con el sketch, ¿vale? Entonces va a ser con lo que va. Espejos, solo que no lo sabemos. Una mañana, de amanecer claro, le pregunté al sol, ¿me dejas ser tu espejo? Él aceptó. Cerré los ojos para reflejarlo mejor. Mi cuerpo se iluminó, mi mente se esclareció. Una noche de luna llena se lo pregunté a ella, y desde entonces mi alma lobuna de paz y locura aúlla. También lo hice con un naranjo en flor, que me descubrió su belleza interior. Un día me lo pidió una amiga, y al verse me dio las gracias. Nunca me vi tan guapa, tan linda, perdón. Más adelante, cuando yo era maestra, de esas de las que solo aprendiendo enseña, me dijo un alumno, Julián, eso que tú haces se llama espejear. Espejear, qué verbo tan hermoso. Y desde entonces lo espejeo todo. Una nube, el viento, el mar, el silencio, una estrella, una canción, una obra de arte, tu amor. A veces espejeo cosas feas y al verse se ahuyentan. La mezquindad se toma generosidad, la vulgaridad exquisitez. Y la muerte vibra perenne. Un 15 de abril me espejeé a mí misma y descubrí que a pesar de mis defectos e imperfecciones, de mis crueldades y barbaridades, me amaba, me quería, y el amor que llevo dentro y que con palabras, silencios, mi cuerpo expresó, se ha convertido en el arma con el que construir mi espejo y verme en los vuestros. Y aunque aún no lo sepáis, tú también eres espejo. ¿Espejeamos? Vale. Así es. ¡Wow! Sí me ha desmadrado tú. No, es esta, porque esa vale. La pasamos. Vale, vale. Las mariposas son hermosas, porque son conscientes y confían en la inmortalidad escondida en su efímen de belleza. Nosotros, nos desdichados por querer, renegamos de la infinidad de eternidad, del alma de nuestra materia. Las mariposas vuelan porque tienen alas. Nosotros en ocasiones apenas nos arrastramos como gusanos, porque aún no hemos descubierto las mariposas que habitamos. Y cuando las descubrimos o las tenemos, las tememos o huimos. Y cuando adivinamos de las de otros, las envidiamos y renunciamos a admirarnos. Afortunadamente, no siempre.